El poder. El poder. ¿Tienes acaso alguna idea de lo que es? No, claro que no. Pocos lo saben. Mujeres tan desgastadas que ni aparentan ya tener placer. Pero que a pesar de todo tiemblan en tus brazos. Porque el poder es el miedo. El miedo de quien lo posee y se arriesga a perderlo. Y el miedo de aquellos quienes lo soportan, como un perro soporta los golpes de su amo. Y luego envejecer. Habéis venido en lugar de Valenbois, ¿no es así? Ah, pobre loco. Los pájaros blancos y todo eso. El enemigo del poder, mi querido amigo, no es la libertad, ni la democracia, ni ninguna fanfarronada de esas. Es el sueño, el sueño. Pero puedes comprenderlo. Te estoy hablando del sueño, no de esas necedades populares que permiten dormir a todo un país y tenerlo bajo tus pies. Yo siempre he desconfiado de esos pájaros blancos. Toda esa mitología. Yo quería que Belzone fuera una nación moderna. Un país que cree en el progreso, la ciencia y la tecnología. Pero estos malditos amazonianos se conforman con esa patraña romántica de la leyenda de los pájaros blancos. Mientras que uno ha querido lograr la felicidad de su pueblo a pesar de ellos. ¿Comprendes eso? ¡Yo no te dejaré ir más lejos!
Se cuenta que los pájaros blancos nunca dejan de volar. Nacen, se aman y mueren en el humo cálido de los volcanes. Sus alas gigantes crecen durante toda su vida. Y algunos hasta cuentan que, largo tiempo después de su muerte, sus cuerpos inertes siguen planeando sin descanso. Todo eso no son más que historias, dice la gente. Historias para hacer soñar a los niños de Amerzón.